Buenos días, bienvenidos a Senderos de Opinión. La opinión los lunes acá por tu canal Tele Envigado. Y voy con mi editorial. Como en el mundo estamos en nivel fútbol, estamos conectados con el fútbol, yo quiero destacar algo muy importante que hemos estado observando con los japoneses, porque verdaderamente transmiten algo muy especial, que es la cultura, que tanta falta nos hace a muchos de los que estamos en este planeta. Y me voy a referir a algo muy especial, y es, el día que le ganaron a los alemanes, ellos, los que estaban como asistentes a los estadios, al estadio donde ocurrió este partido, recogieron toda la basura que hicieron y dejaron organizado el estadio. Ojalá en el mundo y especialmente aquí en Colombia hagamos lo mismo, aprendamos de ellos. Porque qué sinfonía para organizar, para hacer las cosas bien, para mostrarle al mundo que por eso los japoneses van tan adelante en tantas cosas. Y esta semana que perdieron con Costa Rica el día de ayer, le pidieron perdón a los aficionados que estaban en el estadio. Aquí, muchos futbolistas, cuando pierden, se agarran es con los que están asistiendo a las graderías. Muchos aficionados se enfrentan con ellos, con los futbolistas. ¿Qué nos está enseñando esto? Que debemos aprender lo mejor. Aprender de la cultura de estos japoneses que nos están mostrando tantas cosas positivas que pueden hacer las personas, sin ofender absolutamente a nadie. El deporte de por sí invita a estar en paz, en unidad, a trabajar por tener una sana convivencia. Y esto los japoneses nos lo muestran con estas actitudes que hicieron en estos dos partidos. Y hoy, como estamos hablando de cultura y estamos hablando de tantas cosas que la cultura nos lleva a conocer, tengo invitado al rector del Tecnológico de Urarango. Él me va a explicar ahorita el cambio, porque este nombre tuvo un cambio muy significativo para todos los envigadeños, pero le voy a dar la bienvenida a Juan Carlos Mejía, rector del Tecnológico de Urarango. Juan Carlos, bienvenido a Senderos de Opinión. Muy buenos días, un saludo muy especial para ti, Alberto, gracias por la invitación y esperamos que este rato que vamos a estar conversando y que todos los que nos están viendo puedan tener claridad del Tecnológico de Artes de Urarango, institución redefinida, y por qué se dio este cambio de pasar de Escuela Superior Tecnológica de Artes, donde todos los envigadeños y muchas partes del área metropolitana nos conocen como Escuela Superior Tecnológica de Artes de Urarango, ahora Tecnológico de Artes de Urarango, institución redefinida. Ahora te estaré comentando por qué se llegó a este cambio tan importante, un cambio de nuevo nombre, un cambio de nueva imagen, cambio de nuevo logo, una nueva sede que vamos a inaugurar para el año 2023. Muy bien, entonces vamos, como dice usted, mi apreciado rector, vamos por orden. Vamos a explicarle entonces a todos nuestros participantes de Senderos de Opinión, a todos nuestros televidentes, ¿cómo se presenta este cambio? Nosotros normalmente acá en Envigado conocíamos la Escuela Superior de Artes de Urarango. ¿Cómo se da esta transición a Tecnológico y qué tuvieron que hacer ustedes, usted como rector y su consejo directivo, para lograr este cambio que se dé a Tecnológico? Porque esto implica una mayor responsabilidad frente a los estudiantes que ingresen allí a participar de las diferentes opciones educativas. ¿Cómo se da esto, Juan Carlos? Te cuento, Alberto, que esto ha sido un trabajo en equipo. El año 2021, antes 2020, empezamos a trabajar buscando. Primero, inicialmente, íbamos a cambiar el carácter. Al cambiar el carácter es que pasábamos de Escuela Superior Tecnológica a una institución universitaria.
Esto el consejo directivo en su momento, pues nos decían que analizáramos bien la propuesta. Fue así como estuvimos asesorados por el Ministerio de Educación Nacional y nos expresaban de que nos podíamos redefinir. ¿Qué es la redefinición? Nosotros somos una institución de carácter tecnológico. Al ser de carácter tecnológico no podemos sino tener programas hasta ese nivel. Hoy lo tenemos técnica profesional y el nivel tecnológico sería por el carácter nuestro llevarlo hasta ese programa. Pero con la redefinición nos dan la posibilidad de poder ofertar el ciclo profesional sin cambiar el carácter. Es así como nosotros ya radicamos las condiciones institucionales. A nosotros nos hicieron visita el 19 y 20 de abril de este año. Nos hicieron visita después de haber alcanzado la redefinición para poder ofertar una solicitud que nos han hecho toda la comunidad académica, y es que la institución pudiera ofertar el ciclo profesional para nuestros estudiantes. Nosotros hoy tenemos nuestros programas por ciclos propedéuticos. ¿Qué quiere decir, Alberto, y a la comunidad los ciclos propedéuticos? Es que tú tienes que empezar de la técnica profesional 2 años, continúas con la tecnología 1 año más, y con el ciclo profesional podríamos estar hablando de 1 año más para que los estudiantes en 8 o 9 semestres puedan terminar todo el ciclo. No podría un estudiante hoy arrancar con la tecnología sin hacer la técnica profesional. Eso lo hacen obviamente en el tecnológico. Eso lo hacemos nosotros hoy. Sí. ¿Por qué? Y cuando nos dicen por qué tiene que aparecer dentro del nombre y la institución redefinida, es porque como el cambio de carácter o con la redefinición más bien, que llegamos hasta el nivel tecnológico, eso nos va a diferenciar de las demás instituciones. ¿Por qué? Porque una institución, reitero, que tenga el carácter tecnológico no puede ofertar el ciclo profesional si no está redefinida. Si está redefinida, como el caso nuestro hoy, que estamos esperando que el Ministerio de Educación Nacional nos pueda entregar el concepto favorable que todavía no ha sido entregado. Aquí nos visitaron los pares académicos, hicieron todas las visitas de rigor, verificaron todas las condiciones y nosotros estamos esperando, y eso es lo que hoy ha expresado el ministro de Educación, el doctor Alejandro Gaviria, cuando muy preocupado dice: tengo en mi escritorio más de 5.000 registros, 5.000 documentos esperando la firma. Y ahí está el documento nuestro, claro, que no nos han podido entregar las condiciones institucionales que nos la deben de enviar después de haber hecho la visita de pares para nosotros poder radicar el ciclo profesional. Pero entonces nosotros ya somos, digo nosotros porque yo tengo sentido de pertenencia, vivo en el municipio de Bogotá hace mucho tiempo, ya tenemos el registro de ser tecnológico. Nosotros somos de carácter tecnológico, o sea que hoy podemos ofertar el ciclo técnico profesional, como te decía, en 2 años, 4 semestres, posteriormente en 1 año más terminas con el nivel tecnológico para culminar con los 2 diplomas. Ahora, reitero, con lo que estamos esperando, que no tengan las condiciones institucionales y que ya pueda la institución radicar los ciclos profesionales, entraríamos a ofertar el ciclo profesional para nuestros estudiantes. Nuestros televidentes se pueden estar preguntando, rector, lo siguiente. Bueno, y entonces, ¿cuál es la oferta que tiene el tecnológico para nosotros? Para ver cuál es la oferta entonces. Tenemos en este momento 15 programas. 15 programas, 7 del nivel técnico profesional, 8 del nivel tecnológico. Programas en música, artes visuales, artes escénicas, que son los tradicionales. Tenemos programas tanto en la técnica como en la tecnología, audiovisuales, interacción digital. En un programa que solamente lo tiene la Débora Arango, como es la tecnología en ilustración para productos editoriales multimediales, que es un programa muy demandado actualmente en nuestra institución y que con el marco nacional de cualificaciones nos vinimos a poder certificar y sacar este registro. Hoy tengo una sorpresa. Yo siempre vengo con sorpresas, Alberto. Qué bueno, hoy tengo una sorpresa. Estamos igualmente hoy estructurando un programa en el marco nacional de cualificaciones, diseño gráfico. Diseño gráfico ha sido un programa que nos han preguntado mucho en la institución, nos han solicitado que cuándo vamos a tener el programa de diseño gráfico. Ya, reitero, estamos esperando que pueda ahorita con el marco nacional de cualificaciones el ministerio aprobarnos, y esto sería una sorpresa para que en el año 2023 pueda la Débora, tanto en la técnica como en el ciclo tecnológico, poderlo entrar a ofertar y
más adelante el ciclo profesional. Mayores opciones para los estudiantes, tanto de Envigado como del área metropolitana. Inclusive, rector, usted me contaba ahorita que hay gente de internacional que ha venido a buscar al Tecnológico de Artes de Urarán. Nosotros hemos tenido de países de Chile, de Venezuela, de Ecuador, de Estados Unidos inclusive. Hemos recibido estudiantes que han venido aquí a poder entrar a que la institución los cualifique, los entre pues a hacer su profesionalización con la técnica profesional o con el ciclo tecnológico. Y se han llevado de alguna manera con todo lo que nosotros hoy ofertamos una gran calidad en la educación. Porque aquí hay algo, Alberto, que tengo que decir, la calidad no se entra a dudar. Aquí a cuestionar. Aquí estamos nosotros siempre generando con nuestros docentes, con todo lo que efectivamente demandan esas mallas curriculares que la institución pueda estar entregándole un muy buen producto, un muy buen programa a nuestros estudiantes. Y de ahí es que el estudiante llega a la institución con una gran expectativa. Primero, una gran expectativa de poder llegar a una nueva sede, que de pronto la teníamos ahí como un poco aplazada. Pero ahora, con la realidad, con lo que ha informado nuestro presidente y alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez, que para el año 2023 ya esa expectativa va a quedar, pero en la sede. O sea, ya empezamos ese primer semestre del año 2023. Ahorita iniciaríamos el 13 de febrero, que por cierto va a ser la fecha como señalada para la inauguración de esta sede tan esperada, tan anhelada por toda la comunidad académica, y que es directamente ese 13 de febrero donde se inicia el semestre 2023 para nuestros estudiantes. Nuestros televidentes se pueden estar preguntando, bueno, y entonces, ¿cuántos estudiantes en estos momentos tiene el Tecnológico de Artes y qué expectativas hay de que lleguen más? Bueno, estamos cerrando este año 2022 con un número de estudiantes importante, técnica profesional y el nivel tecnológico. Estamos llegando casi a 1,000 estudiantes en estos dos programas. Pues tenemos los 15 programas, pero en lo que tiene que ver con la técnica profesional y la tecnología. Tenemos igualmente, Alberto, 1,500 estudiantes que también en talleres y cursos estamos atendiendo. Son talleres y cursos que entregamos de 16 semanas para nuestros estudiantes que no quieren hacer ninguna carrera, sino que quieren estar aprendiendo algún tipo de taller o curso, ya sea en guitarra, técnica vocal, en fin, cualquiera de los programas que nosotros hoy ofertamos. Ofertamos más de 45 talleres o cursos que ahí pues tiene una gran oferta variada para nuestra comunidad. También atendemos convenios del municipio envigano, de Envigado, de discapacidad. Atendemos los convenios de discapacidad de tercera edad. Estamos trabajando de la mano directamente con las secretarías del municipio para que la Débora pueda llevarles a una población que tiene muy seleccionada el municipio y que pueda entrar la Débora a participarles activamente. O sea que estamos atendiendo una cifra cercana a los 3,000 estudiantes, Alberto, hoy con todo lo que la Débora le está ofertando a nuestra comunidad académica. Con esa cifra tan interesante de casi 3,000 estudiantes, ¿cuántos son de Envigado y cuántos llegan que no son de acá de Envigado? Bueno, la educación superior no tiene fronteras. Yo te decía ahorita que nosotros, como parte del sistema de educación superior en Colombia, pues tenemos que ofertarle a todo lo que el estudiante quiera acceder a los programas que estamos ofertando y que ellos vayan a demandar. Nosotros estamos recibiendo más o menos de Envigado, por ahí un 40-45% de estudiantes envigadeños de la región, y del área metropolitana estamos atendiendo un aproximado entre 55% y un 60%, Alberto, de nuestros estudiantes. Como te digo, la institución como sistema de educación en Colombia no tiene fronteras. Aquí hay que entrarle a favorecer y a entregarle toda nuestra oferta a los envigadeños, como también a los de fuera de Envigado, al área metropolitana, y que tengan completamente claro de que es con calidad, que es con todos los buenos servicios académicos que les vamos a entregar en estos 15 programas que estamos ofertando, 7 técnicas profesionales y 8 del nivel tecnológico. Rector, expliquémosle a nuestros televidentes cómo es la situación para un proceso de matrícula, qué costos tiene, qué incidencia tiene la matrícula cero
¿Cómo la han manejado ustedes dentro del Tecnológico de Artes para que nuestros televidentes, especialmente los jóvenes, puedan estar atentos a esta información? Bueno, la institución viene recibiendo un importante número de estudiantes beneficiados de la política de gratuidad en la matrícula, o la que conocen ustedes como política matrícula cero. Así se llama la política de gratuidad. Entonces, la Débora está recibiendo un 90% de esos 1,000 estudiantes, un 90% de esos estudiantes están becados con matrícula de gratuidad, o sea, la política de gratuidad en la matrícula. O sea que tenemos un número muy interesante. ¿Quiénes acceden a esta política de gratuidad? Pues el estudiante tiene que estar sirvenizado en la nueva plataforma, la nueva plataforma del SISBEN, que es el SISBEN 4, tiene que estar en el rango ya sea A, B o C, porque el D, tal como lo tienen estipulado, es no vulnerable, no pobre, entonces eso lo excluye prácticamente. El estudiante tiene que estar entre los 14 a los 28 años, también es un requisito que tiene establecido el Ministerio para todos los jóvenes entre 14 y 28 años que puedan acceder a la política de gratuidad. Y ahí invitamos a todos los que aspiran a ingresar a nuestra institución, a los diferentes programas, es que el Gobierno Nacional ha establecido 500,000 nuevos beneficios de política de gratuidad. De esos 500,000, pues la Débora sí cumple con los estudiantes que tengan el SISBEN 4, que estén entre la letra A, B y C, y que efectivamente estén entre 14 a 28 años, que son como las condiciones más estrictas que tiene establecido el Ministerio para poder, después de acceder, una matrícula muy favorable, una matrícula hoy en día de nuestra institución está matrícula como tal en 1,550,000 pesos. De ahí ustedes tienen unos descuentos por votaciones, se descuentan el 10%, y el que tenga el beneficio de la política de gratuidad solamente va a pagar lo que es el carnet, el seguro y otros servicios, que no excede más allá de 90,000 pesos. Y eso, rector, eso se paga de primer vez. Sí, ya siendo se paga en el semestre, se paga el primer semestre cuando la persona ingresa, porque cuando ya la persona está dentro de las instalaciones y está en el segundo, tercero, cuarto semestre, solamente va a pagar lo que es el seguro y otros servicios, porque ya el carnet solamente se lo renovamos. Entonces el valor del carnet se lo puede ahorrar y no sale en un valor más allá de los 60,000 pesos a hoy, como está estipulado con los derechos pecuniarios y complementarios de la vigencia 2023. Definitivamente. Si usted quiere estudiar, hágalo. Ahí tiene opciones grandes. Rector, usted me hablaba ahorita de que usted tiene 9 jefes. Tengo 9 jefes. Cuénteme, ¿quiénes son esos jefes? Porque es lo que se denomina el consejo directivo. O sea, usted le tiene que rendir cuentas a esos 9 jefes, y obviamente me parece que usted con 12 años que lleva al frente del Tecnológico de Artes de Borarango, el trabajo ha sido muy efectivo. Total, Alberto. 9 jefes. Entonces, el consejo directivo de estas instituciones, que está establecido por la Ley 30 de 1992, muy pronto se piensa hacer algunas modificaciones de esta ley, que ya lleva 30 años y el sistema de educación en Colombia ha cambiado. Tengo 9 jefes, entonces en cabeza está el presidente del consejo directivo, que es nuestro alcalde, el doctor Braulio Espinosa Márquez. Igualmente hay un representante del Ministerio de Educación Nacional, hay un representante del Gobierno Nacional, también entregan unos delegados, tanto el Ministerio como el Gobierno Nacional, hay un representante de los egresados, un representante de los estudiantes, hay un representante del sector productivo, hay un representante, un ex-rector universitario, hay un representante de las directivas académicas, un representante de los docentes. Ahí estaríamos hablando de los 9 que cada mes nos reunimos, cada mes tenemos una cita para llevarles temas de interés al Consejo Directivo, de que ellos se puedan estar completamente con la información actualizada para que vean el avance que ha tenido la institución, vean todos los procesos de estas condiciones institucionales, vean los procesos de la renovación de registros, muy pronto los procesos de acreditación de programas, porque también voy a acreditar programas, en eso estamos trabajando con todo el equipo, acreditar los primeros programas y posteriormente acreditarnos institucionalmente, que también es una meta, un proyecto que tenemos establecido en nuestro plan estratégico. Bueno, entonces son 9 jefes, amigos televidentes, que tiene él como rector. Obviamente, pienso yo, y la pregunta se la voy a trasladar a usted, doctor Juan Carlos, es la siguiente. Bueno, tenemos 9 jefes. Hoy tenemos una nueva sede que queda donde está la biblioteca
de Orarango, ahí en el sector de Alcalá, que cuando uno viene de afuera y va a entrar a Envigado, va a ver ese imponente edificio donde va a quedar el Tecnológico de Artes de Orarango. Para lograr esto, esta situación y obviamente el traslado que del barrio Mesa Cebarra para acá, tuvo que tener el apoyo de este consejo directivo. ¿Cómo se hizo esto y cómo va este proceso del nuevo edificio del Tecnológico de Artes de Orarango? Alberto, y comunidad académica, 10.100 metros cuadrados, 10.100 metros cuadrados en todo un componente para las artes, en los programas que nosotros hoy estamos ofertando, reitero, 7 técnicos profesionales, 8 del ciclo tecnológico, 10.100 metros que estamos en este momento haciéndole una dotación parcial, tenemos una dotación, estamos generando todos los puestos de trabajo, vamos a generar con nuestros estudiantes y queremos llevar una propuesta como hoy las tienen establecido las grandes instituciones de educación superior en el mundo, y es que ya vamos a trabajar con mesas colaborativas. ¿Qué son las mesas colaborativas? Son mesas que a medida que el docente vaya exigiendo el componente de trabajar en equipo, de trabajar en grupos, se van uniendo las mesas y van conformando ese trabajo en equipo que quiere el docente. Estamos tratando de que el pupitre tradicional que todos conocemos en la educación superior vaya desapareciendo y vamos trabajando con esas mesas colaborativas. Y esas mesas colaborativas le dan la oportunidad en que el estudiante pueda estar trabajando con sus compañeros, pueda estar trabajando directamente en equipo, como efectivamente uno lo quiere llevar a feliz término, como hoy, y reitero, lo están haciendo las instituciones de educación superior que ya están inclusive acreditadas en el mundo. Entonces queremos trabajar con esa nueva propuesta de llevar esas mesas colaborativas. Entonces estamos haciendo esas dotaciones, estamos haciendo algunas dotaciones del ciclo de tecnología. Estamos también comprando algunos bienes tecnológicos que se requieren para garantizar la buena prestación del servicio. Y te digo que yo había proyectado en la dotación, haciéndole una dotación con todo lo que efectivamente estamos nosotros requiriendo y no necesitar nada de lo que hoy tenemos. Y estamos hablando de una dotación cercana a los 8.000 millones de pesos. Pero como no tuvimos los recursos iniciales, pudimos entrar a recibir unos recursos del gobierno nacional y hicimos una contratación de 2.200 millones. Ahí estamos haciendo entonces, reitero, todos los puestos de trabajo, comprar la dotación para nuestros estudiantes, comprar la dotación para adquirir algunos bienes tecnológicos que van a servirle directamente a los diferentes programas que hoy oferta nuestra institución. Y esta nueva sede obviamente pues, va a permitir un mayor desarrollo para todos y cada uno de los alumnos que van a estar estudiando acá en el Tecnológico de Artes. Bueno, pero aquí teníamos en el barrio Mesa, y siempre vimos en el barrio Mesa, la Escuela de Artes. Al ya tener una nueva sede, ¿qué va a pasar ahí con esa? Ese lote? Bueno, hay una gran noticia que la ha dicho nuestro alcalde, tanto en los diferentes consejos directivos que siempre tenemos como un punto referente para la agenda del día, y es hablar de la nueva y la vieja sede. La vieja sede que tantos años nos ha cogido en el barrio Mesa, que inclusive a todos los estudiantes les habíamos dicho, generen el duelo de una vez de tantos años que nos ha cogido esta sede del barrio Mesa, anteriormente que allá funcionaba la preparatoria Mesa y Posada, la concentración de quintos, que tuve la fortuna también de estudiar allá. Y este espacio donde hoy funciona la Débora Arango, va a ser un parque para la zona del barrio Mesa. Un parque muy esperado por el barrio, un parque muy anhelado por el barrio. El alcalde ya les dio esa noticia, inclusive el alcalde me ha informado, inmediatamente usted ya acceda a la nueva sede, empiéceme a dejar ya libre para yo poder empezar a demoler y empezar a entregarle directamente este bello parque al barrio Mesa. Tiene unos permisos que hay que conseguirlos primero. Hay unos permisos con el Ministerio de Educación para que le dé las autorizaciones, porque ustedes saben que la Fernando González es un bien patrimonial. Total. Es un bien patrimonial, entonces esa Fernando González no se puede tocar, solamente se tocaría lo que es la sede antigua de la Débora Arango, y que de alguna manera pues va a ser ese parque tan esperado y tan anhelado por la comunidad. Y eso le daría mayor realce, inclusive
a la Escuela Fernando González. Como usted lo decía muy claramente, es patrimonio nacional. Y eso nos ayudaría mucho de nuestros ciudadanos a cuidar más la Escuela Fernando González. Total. ¿Sí o no? Así es, Alberto. Se le daría como primero a estar compartiendo con este bien tan importante como es la Fernando González, y que para cualquier tipo de intervención que le quiera hacer el gobierno local, el municipio de Envigado tiene que pedir autorización. Para cualquier intervención, mantenimiento, hay que pedirle el permiso directamente al Ministerio de Cultura para poder recibirle directamente que el gobierno local, que el municipio de Envigado pueda intervenir y hacerle algunas mejoras a este bien como es la Fernando González. Sabemos y es de gran importancia la educación de una comunidad, de un municipio como el municipio de Envigado, que obviamente tiene requerimientos en materia educativa, pero aquí se respalda mucho la parte de la educación. Muestra de ello es el Tecnológico de Artes de Orarango, que en cabeza de el doctor Juan Carlos Mejía, pues obviamente lleva 12 años al frente y obviamente ha dado resultados muy positivos. Y es invitar a todos y cada uno de ustedes, amigos televidentes, si quieren estudiar y tienen la posibilidad, acérquense al Tecnológico de Artes de Orarango para que miren esta gran oferta de programas y puedan elegir y puedan estudiar para que con el estudio podamos edificar cada día más un Envigado más grande, un Envigado más benéfico para la comunidad y sobre todo un Envigado que piensa en la parte educativa. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por haber estado acá en Senderos de Opinión. No, gracias por hacerme esta invitación, contarles a la comunidad directamente todo lo que venimos haciendo. Hay algo muy importante y es que el estudiante que hoy no tenga recursos y que de alguna manera aspire a ingresar a la institución, nosotros tenemos financiación sin intereses de mora, sin intereses de financiación, donde le podemos brindar al estudiante que aspira a ingresar a alguno de nuestros programas a que se le pueda cobrar fraccionadamente la matrícula sin ningún tipo de interés, reitero, y sin ningún tipo de intereses de mora. Muchas gracias. A usted, Alberto, gracias por permitirme aquí darles estas gran noticia a nuestra comunidad y que lo esperamos, como dice nuestro eslogan, mi corazón es Débora. Correcto, muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Mejía, rector del Tecnológico de Artes de Orarango. Doctor, cuente que aquí está este programa Senderos de Opinión para que usted siga exponiendo a la comunidad envigadeña todos los programas, toda la oportunidad que presenta el Tecnológico de Artes para toda la comunidad envigadeña y de la Burra Sur e internacional. Nosotros regresamos dentro de 8 días. Muy buenos días, Dios los bendiga.